Seguimos con ustedes en Onda Cofrade, en Onda Cádiz Televisión, hoy miércoles 30 de diciembre de 2009, último programa de este año. En esta segunda parte, casi al completo, vamos a ver en imágenes algunas de las imágenes que nos deparó la Semana Santa del año 2009. Hay que advertir que es un montaje aleatorio, no están todas las hermandades, la hemos visto bien durante todo el año, y simplemente se trata de rescatar algunas imágenes que nos han deparado una Semana Santa ya tan lejana en el tiempo y tan cercana en este año 2009. Simplemente es eso, no hay un orden, no es una cronología, ni tampoco están todas. Simplemente es un recuerdo a lo que fue la Semana Santa de este año que se acaba. Sí, también queremos recordarles, antes de que el tiempo se nos agote, como siempre, de que este es el último programa de este año. La próxima semana, ya en el año 2010, no tendremos Onda Cofrade. La razón sencilla, estaremos en la retransmisión de la Cabalgata de Reyes, que recorrerá, ojalá que el tiempo lo permita, para ilusión de chicos y mayores, la avenida central de nuestra capital. Y a esta hora, pues estarán viendo ustedes la repetición de esa cabalgata. También recordarles que el día 8 de enero, viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, comienza, por así decirlo, de forma oficial, la Cuaresma y Semana Santa del año 2010, con la presentación del cartel y del pregonero de la próxima Semana Santa. Pero ahora sí, vamos a ver imágenes que nos deparó las cámaras de Onda Cádiz, por supuesto, y la Semana Santa de este año, que ya se termina. Vamos a verlo.
Thank you.
Ha sido un resumen en imágenes, repito, que es un montaje aleatorio de algunas de las hermandades, algunas de las imágenes captadas por los operadores de cámara de Onda Cádiz Televisión durante la pasada Semana Santa y realizadas por nuestros compañeros Juan Pérez y Ángel Sanz, a la que hemos puesto música, a modo de resumen de lo que fue la Semana Santa de este año 2009. A punto de terminar nuestro Onda Cofrade en el día de hoy, recordarles que el próximo miércoles, el día 5, pues no estaremos aquí. En nuestra cita pues hemos comentado que estaremos con ustedes en la retransmisión de la cabalgata de sus majestades los magos de Oriente, y a esta hora pues estarán viendo precisamente la redifusión de la cabalgata para todos aquellos que estuvieron en la calle viéndola o que la han visto por la pequeña pantalla y quieren volver a verla. Y si les recordamos que estaremos con ustedes el día 13 del mes de enero, miércoles. Será nuestro último programa antes del parón obligado sufrido por las retransmisiones del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz a la vuelta de la esquina, que comienzan el próximo día 15, viernes 15 de enero. Pero también recordarles que el día 8 también de enero, viernes, se presentará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz al pregonero de la Semana Santa del año 2010 y también el cartel anunciador. Únicamente nos resta, en nombre de todo el equipo, que son mucha gente, aunque no lo crean, que cada semana hace posible el que este espacio esté con ustedes, la atención que nos han dispensado un año más, favor que creemos y queremos también contar de cara al año 2010. En nombre de todos ellos, de todos los compañeros de Onda Cádiz, desearles ventura, felicidad, paz y que las cosas vayan mucho mejor de lo que han ido a todos los niveles en el año que está a punto de entrar. Con esos deseos, les deseamos buenas noches y nos encontramos el próximo día 13 de enero. ¡Feliz año 2010!